Hola a todos, soy Super Moon Coreana. Hoy yo preparé una receta súper sencillo. Se llama 등갈비 김치찜. Es un tipo de sopa de kimchi, pero no es sopa. No lleva mucho caldo. Podemos decir sopa de kimchi con costilla. Ingredientes son costilla de cerdo, kimchi. Esto es agua de arroz lavado. Si no está preparado agua, solo usa agua normal. Está bien. Y salsa soya. Ya no más. Si el kimchi no está fermentado, así como un sabor ácido, sopa no va a tener un buen sabor. Para hacer una sopa, kimchi puede ser más fermentado. Sabor será mucho más rico. Y así echa kimchi y costillas y salsa soya. Depende de su gusto de salsa soya, pero yo usé una cucharada. Primero hay que hervir con fuego fuerte. Punto de hervir hay que poner más agua hasta hundir todas las costillas. Después hierve, reduce el fuego y sigue cocinando más o menos 30 o 40 minutos más. Cuando falte agua, agregue más agua para que no se queme. Va a hervir mucho tiempo, por eso desde el principio puede poner agua suficiente. El agua de arroz lavado tiene vitamina B1, B2 y componente de almidón. Va a quitar el olor de cerdo y bloquea la oxidación. Después 40 minutos van a ver costilla cocinado así. Si quiere carne más suave, hierve más. Hoy solo recuerda 3 tips. 1. Que abre la tapa de la olla hasta el final. 2. Agrega agua bien para que no se queme. 3. Y usa kimchi fermentado. ¿Disfruta ustedes? Muchas gracias. Suscríbete y activa la campanita para que vea más recetas coreanas.